La segunda línea que quiero que levantemos con mucha fuerza es la lucha contra el contrabando de extracción por el occidente del país. Quiero recomendaciones precisas para los primeros días de enero tomar decisiones drásticas sobre el contrabando de extracción en toda la costa caribe y en todo el lado occidental de Venezuela. ¿Entendido? Saben ustedes que a mí no me tiembla el pulso para tomar decisiones radicales necesarias para el país, pero lo que están haciendo es un desangramiento de los productos fundamentales de la vida del pueblo del centro y occidente del país. Pero además, aquí está el ministro de Minas. Además se están llevando, se están robando los diamantes, el oro, la riqueza mineral de Venezuela. Y se la están llevando para el Caribe. Vamos a tomar decisiones. Y espero recomendaciones en estos días finales de diciembre para anunciarlas y activarlas empezando el mes de enero, queridos hermanos del Estado Mayor Superior. Igualmente... Debemos afinar la inteligencia estratégica. Policial y militar, la inteligencia popular, está cayendo una garúa, una lluvia refrescante ante este sol del mediodía, sabrosa, fresca, esta bruma, esta lluvia que nos recuerda tanto a nuestro comandante Hugo Chávez. Honor y gloria a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, hoy y siempre.